giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get out. Y hola mi gente, bienvenido a otro video más. Yo soy Denis Orellana. Miren, el día de hoy hemos vuelto por segunda vez aquí a la finca Rauda. Por aquí anda Fide, miren. Y por allá viene mi mamá también, Miguel. Les estoy grabando aquí nuevamente porque mi mamá quería venir aquí a ver lo que es el mirador de cristal, el tan popular mirador de cristal aquí en la finca Rauda, ubicado en el municipio de Alegría. Y bueno, nos hemos topado con la sorpresa de que está, pero full lleno, llenísimo, llenísimo. Es bonito. Sí. Hay más restaurantes, hay cabañas. Sí, ya están haciendo bastante por este lado de aquí. Aproximadamente quedan unas 8, Fide. Vi algo allá que me llamó la atención. Hay como un mercadito. Así tipo en el pueblo. Sí. Bueno, ahí no les pude grabar porque es que está demasiado lleno, súper lleno. Igual era en la entrada. Ahí miren, están haciendo las cabañitas, como les digo. Unas ya están hechas, otras pues les hace falta. Y aquí, como ustedes pudieron ver la vez pasada, todo esto estaba solo. Sí, todo esto estaba solo. Es que venimos entonces, cuando estaban empezando. Sí, hoy sí está, pero full lleno. Así que bueno, señores, espero que les guste este video también. Yo sé que algunos pues ya vieron la atracción de aquí, de la finca Rauda. Por aquí en una esquinita les voy a estar dejando lo que es el video que vine a grabar cuando prácticamente se inauguró este lugar. Entonces, que aproximadamente fue hace 2 meses, ¿verdad, Fide? Denis, pero la vez pasada se nos olvidó ir a un mirador. A un mirador, sí. Hoy sí vamos para allá, ahorita. Del columpio. Ahorita vamos para allá. Aquí, allá al fondo, vamos a agarrar a la derecha. Venite. Por ejemplo, también aquellos restaurantes, miren, que están allá no estaban. Hoy ya están abiertos. No había mucho. Así que bueno, vamos a ir por aquí al otro mirador. Y miren esa cabañita, qué bonita está, ¿ves? Ya le pusieron el vidrio y todo bien bonito, así que creo que es por abajo. Bueno, sí, vamos a continuar aquí porque vamos a ir al otro mirador. ¿Le gusta? Una cabaña más jerárquica, ¿no? ¿Le gusta aquí? Sí, muy bonito. Yo no conocía, la verdad. ¿Te gusta, Miguel? Sí. Está bonito, ¿eh? Bien. A este mirador, Fide, es que la vez pasada no venimos, ¿ves? No pudimos venir, sí, el del columpio, pero miren cómo está de lleno ahorita. Como les estaba diciendo ahí, pues ahorita está súper lleno, miren. No, para tomar una foto ahí está bien difícil. Pero por lo menos vamos a ver lo que es el panorama aquí. Sí. ¡Ey, chele! Vamos a ver qué tal aquí. Ahorita bonito por el o sea, la hora que venimos. Aquí está, miren los restaurantes que yo les estaba diciendo. Esos ya abrieron, esos restaurantes de ahí. Pues esto la vez pasada ya estaban abiertos. Por aquí hay más comercio, como un mercadito, Fide. Es el que estábamos hablando, ¿verdad? De lo que, de todas las cositas pues que tenían. Vamos a asomarnos ahí un poquito para ver de qué se trata y qué es lo que hay. Porque vamos a ir al mirador de cristal, pero ahorita está lleno eso. Así que vamos a ver. Dale, los pasos ahí prohibidos que estaban haciendo. Todo ahí. Excelente. ¿Cómo está? ¿Perdón?
los sombreros. 12, 5, 8, 9, 6. De todo precio tenés, viejito. De todo precio. De este, de 5 y de esta señorita. No, sino tal vez algún llavero llévese o después vamos a pasar. Llaverito de toda variedad. Cuero, madera. ¿Y esto así es como lo tenés, esto de madera, viejito? 1.50. Esto está bien bonito, que es como una gorra, una salchicha. Es una gorra, es madera de seda. Ah, perfecto. 1.50. Este es trabajo artesanal, es decir, es todo a base de manos que estuvieron trabajando ahí un buen ratito y le pusieron el salvador, pintaditas a mano. Ahí está. Muchas gracias, viejito. A la orden, ahí estamos. Vaya bien. Bueno, aquí está más. Estos banquitos, miren qué bonitos. Y por aquí Miguel anda viendo las ondillas. Buen día. Está bien bonita toda la artesanía aquí. $2.50. Bueno, y como pueden ver también, pues, está el área de los columpios, miren. Aquí, pues, la vez pasada ya les había grabado. Por allá hay más negocios, hay hot dog, hay café. Por aquí, mirá, Fide. Capuchino, crepa. ¿Querés una crepa o qué? Sí. Bueno, pedila. Ah, aquí están. Que vale la crepa. Thank you.
Y bueno, señores, hasta aquí el video de hoy. Espero que... Bueno, es que estoy contra luz ahí. Ay, sí. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado un recorrido que les dimos aquí en lo que es Alegría. Fuimos a la finca Rauda. Ahorita estamos aquí en el pueblo. Lamentablemente se me descargó la cámara, miren. Y estoy grabando con el teléfono. Así que bueno, por ahí les hice un recorrido de todos los lugares que fuimos. No les anduve grabando tanto porque pues ya les he grabado ahí, ¿verdad? Aquí en este lugar. Así que más que todo quería grabar la experiencia, que mi mamá pues conociera estos lugares. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima y espero que les haya gustado este video.